llenar la nevera con esto escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemar ropa Forbes es una de las revistas económicas más importantes del mundo este año eligió a Nicolás Bertheimer como uno de los 30 promesas Forbes Nicolás tiene 30 años, es médico y dejó la profesión eh, por lo menos médico-paciente ahora sus pacientes son, son otros para desarrollar agua segura, una empresa sustentable, una empresa social, que distribuye filtros para purificar el agua. Así de simple y de complejo. Ahora su paciente es el medio ambiente y tiene una historia muy increíble para contar. ¿Qué significa el agua cuando no la tenés? Oh. Mi primera experiencia fue cuando viajé a Chaco y lo vi a través de desnutrición, diarrea y todo lo que veía en el hospital, pero en el día a día. Agua turbia en un tacho azul, que era lo que quedaba porque había llovido, y no mucho más. Y eso fue. Y volver a casa después y abrir la canilla y decir, no puedo creer lo que está pasando en este momento. Eso fue un poco lo que me lleva a esa pregunta. Mm. O sea, es que me, me hiciste acordar eh, hace unos años en PPT, eh, una señora en el Chaco también nos dijo: Tengo hambre de agua. Sí. Y a partir de ahí nosotros hicimos unas campañas. Qué sé yo. Hambre de agua, ¡Hambre ¿no? De agua. Era como una buena síntesis, porque en verdad no se puede tener hambre de agua, sin embargo, sí. De alguna manera, esa frase este, me llegó también a mí como médico, como estudiante de medicina. O en la residencia, incluso, y cuando me encontré con la oportunidad de emprender a través del agua, cada persona con la que me cruzaba me repetía esa frase incluso me repetía ah, el mirá. programa. Ah, mira. Totalmente. Eh, y, y, ¿Cómo fue que te enganchaste con, 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 con esta historia? ¿A partir de una foto que viste? Más o menos. O sea, yo era un residente, como cualquier otro de, de clínica médica, de un hospital de la provincia de Buenos Aires, del de Vicente López. Ajá. Y. Mmm, Llegar ahí ya fue toda una búsqueda porque nunca terminaba de entender si era el guardapolvo blanco el hospital donde yo quería estar. Era un alumno recibido con honores, con, había hecho viajes internacionales tratando de ver dónde poder hacer eh, ejercer mi pasión de médico y no, no lo veía en el hospital porque sentía que había mucho por hacer antes de que las personas lleguen al hospital y que no estaba aportando ahí. Y estaba súper cansado, 36 horas seguidas de guardia, bueno. eh, prácticamente 8 o 9 días de la semana, así que estaba todo el mes ahí, de, del mes, perdón, y googleé qué cosas estaban cambiando el mundo para salir de, de ese momento. Y en imágenes encuentro una foto muy clara de tecnología, yo era bachiller técnico, que... que mostraba cómo se podía solucionar el tema de agua de manera inmediata y práctica e innovadora. Y muy nerd, yo me puse a googlear todos los papeles, y los papeles justamente decían que la Organización Mundial de la Salud mostraba que era lo más alto. Que era esta la foto del Y esto se llevaba a gran escala con, para escuelas rurales, digamos, aparatos más grandes, pero la misma esencia, que era fuerza de gravedad, permite que a través de agujeros nano, nanoscópicos, digamos, muy pequeños, pasen las cosas que nos hacen bien y se retengan las que nos hacen o sea, mal. como un filtro, ¿verdad? Como un filtro, así de básico. Bueno, ¿Eso es lo que tienen los chicos en la boca? Eso lo tienen en la boca. Yo por suerte pude ir a África y verlo, pero la realidad es que en África vi lo mismo que en el Gran Chaco o en claro. varios otros lugares de nuestro país. Y, y bueno, hoy hay más de mil entre escuelas rurales, o sea, son 100 mil personas que están consumiendo agua segura gracias a que ese día uh -huh. vi esa foto y me animé a romper un par de paradigmas sociales, porque la verdad es que me costaba con qué sé yo, el promedio, las expectativas de la familia, todo eso de decir, "Che, mira, ¿sabes qué? ¿Viste? No voy a ir más al hospital, pero que entonces no sos más médico. Y la especialidad, ¿qué médico? ¿Qué tipo de médico sos?" Mira, hasta el año pasado que mi universidad no me invitó a dar una charla y qué sé yo, yo sentía que Estaba rechazado claro, por la, la sociedad en general este ¿por qué es raro viste ser médico y no hacer el camino no ejercer de esta manera sí y no ejerces hoy mira me escapo entre los recreos de, de las oportunidades cuando viajo a, a las zonas más alejadas y hago bueno ejerzo en mi familia también y demás pero Está. no tengo ni consultorio sí, sí, ni, sí. ni hospital digamos mm. así que mi forma de ejercer la medicina fue a través del agua este eso es lo que o sea, se hace. Sea, curar tiene. antes. Exactamente. ¿Y, y, ¿Y cómo fue que armaste la empresa esta? Yeah, eh, la verdad... Porque necesitabas guita para armar necesitaba esto. Necesitabas guita y conocimiento. Cuando salís de medicina no tenés idea cómo hacer un emprendimiento. Eh, saber, no, bueno, no te preparan para eso. Para ¿verdad? nada. Este, pero me motivaba mucho hacerlo, poder llegar con esto, mm -hmm. a las escuelas rurales y qué sé yo. Entonces, eh, empecé a juntarme con gente que me empezaba a explicar che, cómo hacer un emprendimiento, qué sé yo, y ahí me encontré con el concepto de empresas de triple impacto, que estaban creciendo mucho más rápido que las ONGs y que tenían un propósito que trascendía la rentabilidad de las empresas que vienen desde hace muchos años. ¿Y qué sería años. una empresa de triple impacto? Es una empresa cuyas bases están buscando objetivos sociales, económicos... Y ambientales. Económicos para ser sustentables. Para claro. ser sustentables, claro. Principalmente. Hay muchos modelos de negocios. Yo traté de empezar con uno, que era ofrecer servicios con la tecnología innovadora y demás a organizaciones de la sociedad civil, a empresas, a organizaciones públicas. Y a partir de ahí, eso empezó a escalar y a ser cierto ejemplo. Y, y funcionó muy bien. Eh, yo tuve que desarrollar habilidades de liderazgo que tenía del hospital. De ah, bueno, por eso Martín. lo tenés encima. No, se enseñe, no, no aprendés a ser líder, digamos. <laughs> yo trato de leer todo el tiempo porque está la verdad bien, que... Pero es, lo sos o no los sos, digamos, ya lo no eras. Puede ser, eh, la verdad es que es uno de los desafíos más grandes, ¿viste? y claro. poder también exponer, porque el tema del agua es así. Por un lado hay gente que no tiene o que tiene y no está en el mejor estado, pero por ejemplo Argentina usa por persona 500 litros por día por persona que es una barbaridad de agua por persona ajá ¿cuánto usan en el mundo 200 más o menos ah sí tanto sí, más sí, ¿no? es, es muchísimo que la tiramos el agua la... la usamos por demás no la reutilizamos viste en, a nivel personal es dejar la canilla abierta, pero okay. en la agricultura es donde se va la principal. Y ahora hay muchas fuentes de. Que son modelos de negocios ambientales y al mismo tiempo económicos, que toda el agua que ya usaste la puedes volver a usar con un tratamiento que termina siendo más rentable incluso para los recursos naturales y para la economía. Digamos. Uh -huh. Así que me metí por ese camino. Ahora, también. para volver a usarla, no la tienes que dejar correr, la tienes que guardar en algún lado. La trata así, la metes en el circuito de vuelta. Okay. Este, la, así que puede ser un circuito propio de una industria o puede ser okay. en una ciudad. Este, estuve viendo, por ejemplo, viste las grandes inundaciones y demás. Yeah por meterme en el tema del agua y formarme como emprendedor social o ambiental, me llevan a lugares. Y uno es ver cómo el asfalto, por ejemplo, de ciudades como Montreal, absorben el agua de lluvia, entonces no se inunda, el agua de lluvia entra en un circuito, se trata, va a los techos verdes, ah, este, incluso se usan los baños, entonces ves, te llama la atención ver en un baño un agua que no es transparente del inodoro, pone Claro. Pero ¿para qué la quería? ¿Entendés? ¿Para qué la quería? Este, no? Así que, bueno, desde... Yo empecé como con la sociedad como paciente de alguna manera. Y el agua solo me fue llevando, fue fluyendo a que el paciente era el medio ambiente también. Uh -huh. Y que no estaba solo en el vaso de agua, estaba en la fuente de agua. Y bueno, me transformé en un emprendedor socio socioambiental, de alguna manera. Uh -huh. Totalmente apasionado con lo que estoy haciendo uh -huh. hace ya rato. ¿Ahí qué estás haciendo? Esto es en Santiago, el Estero, si no me equivoco. Estábamos transfiriendo eh, digamos, el conocimiento de cómo funciona la tecnología y demás, principalmente en familias, porque muchas veces trabajamos en las escuelas, pero después queda la familia con el mismo problema. La mayoría tomaban agua de lluvia, porque ahí hay fuentes de aguas subterráneas muy saladas o que tienen y demás. Entonces juntan agua de juntan lluvia, agua de lluvia y, usan y usan eso para limpiarla porque se estanca y demás. Y pudieron, les expliqué a varias familias y trabajamos sobre el concepto de agua segura, sobre los, los bichitos que hacen mal, que hacen bien. Después trabajamos con microscopios, que está bueno porque eso lo saqué de, de la ayudantía de biología molecular, que para qué la iba a usar en, en otra cosa. Y bueno, estamos viendo los, sacamos lo que filtramos, lo ponemos en un portaobjetos y se ven los gusanitos de, y ahí mm -hmm. la, la madre nunca más deja de... Yeah, o la hierve o lo que sea, o, o en este caso, por suerte, la pueden filtrar. Uh -huh. Así que... Y, 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 la, y contame cómo fuiste armando la empresa, ¿qué fuiste a comprar? ¿Filtros primero? Claro, tuve que armar una como si fuese un plan de negocios, que todavía lo tengo. Y, ¿Te conseguiste y, financiistas? Y, y, con, sí, claro, conseguí gente que se dispuso a invertir, a cambio siempre está, bueno, si se bien la negociación o no, él. o a través de equity, como dicen, que es acciones, uh -huh. acciones. o deuda o lo que uh -huh. sea... Bueno, en distintos modelos y a partir de ahí pude contratar un equipo mínimo para que me acompañe. Estamos en, en un principio era alquilada como estos coworkings, viste. Ajá. Y, y nada, estaba yo y nadie más. Después una persona más. Después yo empecé a viajar por todo el país al mismo tiempo que trataba de vender por teléfono mientras Llamo. estaba en Chaco. ¿Y ¿Cuántos y señal. son hoy? Y hoy somos cerca de 10, 15 personas. Y que son no, bueno, de verdad. Este, y por suerte ahora el plan. Bueno, hicimos Argentina, que está creciendo un poco el equipo. Vamos a ir a Uruguay, que ya estamos trabajando desde el año pasado. Y la idea es poder hacer como el cono de Latinoamérica. Y hay muchas ganas. Y... ¿Es ese el proyecto? ¿Es hacer América? El proyecto es hacer Latinoamérica. Y después dar ejemplos, si se puede ir para afuera, genial. Pero hay nos, nos llaman orgánicamente, pero queremos ir de a poco porque. Sobreviven muy pocos emprendimientos, uno de cada cien, y por razones de equipo, por razones de financiamiento, por razones de. ¿Y yo? hoy cómo están los números? Por suerte muy bien, este, venimos escalando. El primer año fue el único que fue pura inversión, después empezó a ser rentable el primero y crecimos cerca de dos, tres veces por año en impacto, que es cantidad de escuelas que ya van más de mil escuelas. ¿Y, y en sí? esos casos qué les compra el Estado los filtros? El Estado fue en su momento como el que menos participaba eh, al principio y los que más participaban eran como muchas ventas a ONGs que trabajaban hace mucho en zonas y necesitaban soluciones concretas, talleres y demás. Después empezaron a meter las empresas que hacían sustentabilidad para su cadena de valor. Uh -huh. Entonces si tenían por ejemplo una área de influencia en misiones donde trabajaban la yerba, por ejemplo, este, nos contrataban para trabajar con los pequeños productores. Entonces, las empresas pasaron a tomar un rol muy fuerte en esto, casi el 60-70% de la facturación y del impacto. ¿no? O sea, mientras más escuelas, más familias, además. Uh -huh. y, y después, sí, a nivel público, las provincias que vieron lo que hicimos y la nación, participar. Claro, pero primero se con las empresas. Sí, como te diría, tal vez sí son los proyectos más grandes los que se dan a nivel público, claro. pero son los que más tardan. Y los que esperan. Los más, burocráticos, ¿no? más burocrático. Más burocráticos esperan que nosotros hayamos generado confianza antes, tanto con las comunidades, como uh -huh. con el sector privado, como con el sector social. Así que, ¿Cuánto vale un filtro de esos? No sé, pero alrededor no. No sé, es tipo, no me gusta hablar de precio, pero te lo digo igual. No, ejemplo, decime, ¿no? Tipo, cuatro No te voy a comprar ningún filtro, te pregunto para saber. Ah, pensé que me ibas a comprar, <laughs> entonces no te digo. <laughs> No, pero más o menos 4, cinco mil pesos para que la familia tenga agua por 3 a 5 años. Entonces, claro. no es que te vuelve loco el... Uh -huh. Siempre estuvimos pensando el modelo del microfinanciamiento para apoyar un poquito, pero se vuelve más, más costosa la inversión de la mano una estructura de microfinanzas, en, que incluso hay una funcionando en Boquerón, en Santiago del Estero. Que digamos el modelo es. Entonces, por ahora nos está funcionando mejor trabajar con responsabilidad social, sustentabilidad de empresas, el sector público y las ONGs. Pero todo el tiempo estamos tratando de pensar nuevos modelos de negocio. ¿Qué es lo que más te costó hasta ahora? Justamente, eh, a mí me cuesta mucho el, el desarrollar el, el equipo ideal, el eh, pensar. Si me la juego y, y contratamos un montón de gente y levantamos un montón de inversión y vamos a 17 países hoy porque el, está el mercado. Pero igual lo hacen de a uno, o sea, o sea podés hacer 17 países. Pero, pero te, mira, por ejemplo, me llamaron de básicamente 10 países mínimo para empezar a trabajar. Qué bueno. tanto o bueno. Tanto el sector público o las sociedad sí, y vos decís, bueno para hacer eso tenés que animarte y armar un equipo grande y que cada tener un referente claro. en cada país y demás para hacer eso tenés que juntar inversión y arriesgarte y bueno, lo que sea levantarte. bueno también te arriesgas a perder el control no y te arriesgas a perder el control y creo que por eso es que también mueren tantos emprendimientos entonces por jugársela por la ambición también hay ser... que saber cuál es el momento de hacerlo exactamente. ¿no? exactamente y nosotros... es lo más difícil de saber nosotros, con esto de ir de a poquito, que estamos creciendo firme y seguros y ganando experiencia también en, en dar buenos talleres, en poder trabajar la problemática, bien el impacto, no solo genera rentabilidad. Pues si uno busca simplemente, che, pero yo quiero, si voy a vender en todos los países, está bien, pero ¿y la calidad del el cambio no hace? Bueno, así que eso me, me limita bastante a mandarme. ¿En la estructura de una empresa de este tipo, ustedes tienen ganancias? Sí. Este... ¿Y qué hacen con la guita? Hoy la reinvertí 100%, o sea, hace cinco años que la vengo básicamente reinvirtiendo. O sea, eh, toda la gente que labura cobra. Toda la gente que labura cobra este, todo. O sea, sí, sí, sí. En las redes sociales pagamos un montón. O sea, sí, sí. Este, pagamos impuesto a la ganancia a fin de año también. Sí, sí, una la, empresa. La, es una empresa normal que no tiene ningún beneficio, pero creo que está a media sanción la ley BIC, que es hay una certificación de este tipo de empresas que lo promueve Sistema B acá en Argentina, que es parte de un laboratorio del mundo de empresas de triple impacto. Y el Senado eh, ya creo que está medio a aprobar una ley que dice, estos son los beneficios para estas empresas con estos valores que tenemos. De te a... beneficios impositivos y salarios. Eh, en, sí. en licitaciones. Por ahora eh, ¿Mm? ¿no? no hay ninguno, competimos, o sea, somos una pyme como cualquier otra. Está. Y... Y todos los empleados tienen su sueldo, hay una rentabilidad a fin de año. Y, y eso se reinvierte para que la empresa crezca. Y así estamos. O sea, empecé ¿Y, cuando, su y cuando dan cursos, por ejemplo, ¿qué es lo que enseñan? Empezamos con básicamente el ciclo del agua para entender un poco hacia dónde y de dónde viene el agua, hacia dónde se va, cómo se contamina. Siempre de un lado muy lúdico que trabajamos lo que es la educación no formal. Todos uh -huh. jueguitos, básicamente. Eh, después explicamos cómo funciona el filtro y bajamos los microscopios, empezamos a trabajar con los, les microscopios, los microscopios. Les mostramos los microscopios, hacen dibujos, nos muestran lo que aprendieron este, y después hay unas gráficas de cuándo hay que lavarse las manos, cuándo no. Algo muy concreto, por ejemplo, es el color del pis. Hay como una suerte de, de gráfico que te dice: si el pis está de este color, ¿cuál es tu estado de hidratación? Son cosas ah, muy muy concretas que realmente hacen el cambio. De uh -huh. vida. Sí, sí. Así que ese... y es siempre para chicos o familias, digamos. Generalmente fueron chicos o familias los proyectos que hicimos para más grandes. Era para presentar proyectos de agua innovadores para tu ciudad, para tu municipio, para cómo hacer para que tu escuela ahorre agua y demás. Okay. Pero creo que lo que más impacta es lo que me despertó también hacer. Hay en, en, en los centennials hay. Eh como una cosa muy proclive al tema ecológico y a, bueno no sé si particularmente del agua pero es como es uno de los valores comunes en los chicos de, de menos de 20 no por eso sea que digo agarraron un buen momento para hacer esto totalmente y aparte el agua está como está llorando mucho de repente o inunda o se seca algo o sea cambio climático tiene bueno claro estamos sufriendo el cambio climático estamos sufriendo ¿verdad? el cambio climático de una ¿verdad? manera muy fuerte y también en calidad ponele, en estos lugares donde había um, hambre de agua Básicamente al haber deforestado todo, que eso cambia absolutamente. Cambia el clima, cambia claro. Cambia el clima. La calidad del agua también, el filtro natural de las napas, de las aguas, o de los ríos incluso que frenaba las corridas, eran los árboles. Y ahora esos no están y la calidad del agua empeoró y de repente se seca todo. Antes lo que era un bosque lluvioso ahora es un desierto. Bueno, ahí está. Mm. Bueno, esto es, es, africano, es muy parecido, Kenia al Gran Chaco. Este... Así que el agua está, está llorando desde todos los puntos de vista con cambio climático, básicamente. Así que fíjate cómo empecé yo con el vaso de agua que se asegura y ahora estoy hablando de que, che, está desfestado. El cambio climático. Y bueno, pero es que no podés no hacerlo, tiene que ver. Totalmente. Al punto que estamos trabajando con organizaciones que plantan árboles. Por el tema del agua. Claro. Para que la comunidad tenga agua segura. ¿Qué hace un médico plantando un árbol No hay ya? Vos pues sabés es que es graciosa la casualidad, pero yo recién grabé con un astrofísico que descubrió un exoplaneta y eh, yo le preguntaba qué es lo que demuestra vida en las investigaciones del universo. Y lo que ellos buscan para saber si hay vida es si en el planeta hay agua. sí. No, aparte, ¿puedo decirte algo más? Por supuesto. Yo todavía tengo eso de che pero soy médico plantando un árbol por el tema del agua que, er que estoy haciendo. Y de repente... pero por qué te, ¿Cuánto hace ya de esto? Cinco años. pero te, no, ¿Todavía te dura? La medicina, no sabes te atraviesa, es que te meten tanta información que de repente te moviliza Fue una mucho. separación difícil. Uf, el divorcio más difícil que jamás voy a tener. No me voy a divorciar, no te preocupes. <laughs> este, este, lo que te quería decir es que hace poco me dicen que la medicina sanitaria, está bien, yo inculto, no lo leí, eh, nace a través del agua y las epidemias de cólera eh, justamente se transmitían por el agua. Entonces, uh -huh. nada más... Eh, digamos real y Básico, coherente que un o sea, médico esté trabajando con el agua así uh -huh. que me sentí ya estoy mejor gracias también ¿no? <laughs> uh -huh. y... tenés melancolía de la medicina todavía eso que te acabo de contar este... pero es más creo que el qué dirán porque estoy tan pleno este... uh -huh. hacer lo que hago me llena tanto en el aspecto emprendedor como en el aspecto del agua este, me inspira, me motiva. Siento que encontré el lugar de ser médico y vuelvo. Fui la semana pasada a mi universidad a inspirar jóvenes que quieren estudiar. Eso medicina. es buenísimo, que hayas vuelto por, desde otro lugar. Digamos, vuelvo y mejor. te digo que dentro de poco, cuando tenga más, digamos, más tranquilidad, si puedo abrir una materia de emprendimiento para médicos, me parece que. ¿Y por qué, por qué habías estudiado? ¿Qué, qué te enganchaba de la medicina? Todo. ¿Qué es, te engancha de la medicina? Este, el conocimiento del cuerpo. Me... me lo leí en un folleto y me enamoré. Fue, primero vas a estudiar anatomía, digamos, cómo está compuesta tu casa, uh -huh. básicamente. Después vas a estudiar fisiología, cómo funciona tu casa. Fisiopatología, cómo funciona cuando está enfermo, que es increíble, es cómo se va tratando de adaptar. Y después, cómo hacemos nosotros los médicos para tratarlo. Este, y ese era el recorrido y yo dije, este conocimiento que yo adquiría apasionadamente, para mí lo debería saber todo el mundo. Aparte me pasaba en el hospital, que era... Me, me miraban esto me costaba mucho ahí en, en Vicente López me miraban y me decían dale pero curame y escúchame este, vos deberías tener el conocimiento sé que no y, y que es inviable es pero me encantaría que vos tengas todo este conocimiento yo voy a tratar de dártelo para ver cómo vos te tenés que cuidar que cuidar que curar conmigo vamos juntos no puedo yo darte todo uh -huh. este eso fue lo que me hiciste pensar yo yo estoy trasplantado no y ahí me enteré, por ejemplo, que yo tomo inmunosupresores, porque el cuerpo nunca se olvida que tiene un cuerpo extraño. Cada mañana va y lo ataca. Fisiopatología. Y entonces yo lo tengo que engañar. Exacto. Y toda la vida tengo que engañar a mi cuerpo para decirle, ese riñón que vos ves es tuyo. No te confundas, no lo ataques. Es muy impresionante. Es impresionante, y es impresionante, y es re valioso que vos lo sepas y que seas consciente de eso también. Sí, 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 sí. Este, y eso a mí me, me encanta. ¿Qué pasa, bueno, pasa una cosa también con las enfermedades, ¿no? Como que la gente en general no habla de ellas, como si fuera vergonzante tenerlas. Y en verdad, es azaroso, o sea, no. Y estamos hablando pero, de un trasplante o de padres que hasta que no le preguntabas, no te contaban que los chicos estaban con parásitos, con claro. diarrea, con desnutrición. No se lo decían ni a la maestra, ni al maestro, ni a nadie. Porque les da vergüenza decirlo. Claro, pero de repente. Le das la posibilidad de dar una voz y te lo cuentan y está ahí y está súper relevado. Este, uh -huh. Y es, también es la vida de un chico cada 90 segundos, el tema del agua, es muy fuerte. Uh -huh. este, la principal, segunda causa de muerte en menores de 5 años es... Es el agua. Ese es el agua, o sea, enfermedades. El, el agua contaminada, sí, sí, sí. Y después, perdón, sí... No, no. En zonas más urbanas, los asentamientos, la principal causa de muerte en menores de 5 años son respiratorias, ¿viste? una infección pulmonar y demás. Y los gases que emite el agua en cualquier asentamiento que uno puede caminar eh, informal, eso, eso que se huele, eso le hace mal al chico. Los gases del de agua contaminada uh -huh. pasando por los pasillos o los días de inundación que se levanta todo, uh -huh. eso también, y ahí está el agua también en las enfermedades respiratorias. Y por eso la educación es tan importante. Este, la parte de la concientización, que yo me enamoré de un tubito, de que después era un filtro, pero claro, había que hacer prevención primaria, había que uh -huh. charlar.